Eugene Zapata fue el conferencista invitado al Congreso Petrolero que en su décima versión se desarrolla en la Universidad Cooperativa de Colombia. El experto y director de Ciudades Resilientes en el Mundo habló sobre Barranca Bermeja. Se tiene que reinventar, no es la primera ciudad en el mundo que ha sufrido esto. Hablábamos de los ejemplos de Pittsburgh, por ejemplo, en Estados Unidos, una ciudad que le apostó al 100% a la industria acerera. Hablábamos de Detroit, otra ciudad que le dedicó toda su alma al tema automotor. Piensen en ciudades que están, la ciudad de Cannes en Francia, que está totalmente dedicada al Festival de Cinematografía. Una ciudad no puede poner todos sus huevos en una canasta, entonces no es imposible. 100 años en la historia del mundo es muy poco y hay generaciones jóvenes. Usted no le puede decir a los jóvenes que están hoy en Barranca Bermeja y a los niños que vienen a Barranca Bermeja que su ciudad está destinada a apagarse, a marchitarse y a morir. Al contrario, hay que decirles que hay que transformarla, hay que cambiarla y es posible. Zapata asegura que las dificultades que afronta Barranca Bermeja son una oportunidad para avanzar en su desarrollo. La ciudad resiliente es aquella ciudad que es capaz de anticipar los riesgos, las vulnerabilidades, los impactos que la pueden poner en riesgo para su futuro. Nosotros trabajamos en una red que se llama 100 Ciudades Resilientes, está presente en 40 países. Es un grupo de ciudades pequeñas, medianas y grandes que con un financiamiento de la Fundación Rockefeller, que es una fundación filantrópica norteamericana, están trabajando en crear la capacidad instalada para que gobierno, sociedad, academia, sector privado y líderes de opinión se unan para anticipar aquello que viene a poner en riesgo el futuro nacional. Este jueves continúa este Congreso Petrolero convocado por la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja.